Desde la Maison d'Abraham, cerca del Monte de los Olivos, la vista se extiende para abarcar toda la ciudad de Jerusalén y simbólicamente todas las religiones y culturas. Aquí el sábado 8 de octubre se celebró la fiesta de San Abraham, considerado padre en la fe por judíos, cristianos y musulmanes. La celebración eucarística estuvo presidida por Monseñor William Shomali, vicario patriarcal para Jerusalén y Palestina. Tener a Abraham como nuestro padre es una oportunidad para ver qué tenemos en común entre las tres religiones monoteístas y cómo debemos promover una mayor convivencia y relaciones entre los fieles de las tres religiones. También le pedimos al padre Abraham que interceda por la paz en Tierra Santa. Es un gran patrón de Tierra Santa y de Jerusalén. Fieles y peregrinos de habla francesa, pero también algunos pertenecientes al mundo islámico y judío, se reunieron para este día de fraternidad. Hemos venido aquí a la Maison d'Abraham para esta maravillosa celebración. Creo que todos nos hemos sentido llenos de amor y alegría de compartir este momento con todas las comunidades de Jerusalén. La Maison d'Abraham está confiada a Secours Catholique, Caritas Francia, desde 1964, por voluntad de Pablo VI, y está bajo la protección del gobierno francés. Su misión es acoger a los peregrinos más pobres, pero también promover iniciativas de formación e intercambio para ser un puente de diálogo para esta ciudad. La Maison d'Abraham es un lugar de encuentro, de apertura a todas las comunidades y a las tres religiones monoteístas. Esto es lo que queremos hacer aquí en Jerusalén. Es una forma modesta pero muy concreta de trabajar en la medida de lo posible por la paz. También estamos en Silouan y es muy importante que, como Caritas Francia, también acojamos a familias y niños del barrio para poder servir a la comunidad que nos rodea. Al final de la misa se bendijo un nuevo icono colocado al inicio del camino de oración. Representa la hospitalidad de Abraham y Sara hacia los tres visitantes en la encina de Mamre, como narra el libro del Génesis. Un icono que también quiere ser el estilo de esta casa. Eterno eres.